Con preocupación miran los pescadores artesanales de Buenaventura los trabajos de relimpia que están realizando en el canal, dado a que esto les afecta en gran manera, según lo señalado por uno de sus representantes, y afirma que hasta la fecha no han recibido ninguna propuesta de contraprestación por los daños que reciben al adelantarse en estos trabajos de relimpia. Como sabemos, los pescadores artesanales que se encuentran asentados en las zonas de bajamar ejercen la pesca artesanal en la Bahía Buenaventura, lo cual estos dragados, estas relimpias nos afectan considerablemente para nuestras labores diarias, pero no se nos tiene en cuenta en temas de indemnización, temas de socialización. Manifestó el representante de los pescadores que es necesario que las autoridades nacionales de acuicultura y pesca, lo mismo que la DIMAR, tomen cartas en el asunto y hagan valer los derechos de los pescadores artesanales. Es allí donde hacemos un llamado a las autoridades de que, por favor, los pescadores artesanales también somos personas y tenemos derechos, para lo cual ellos como autoridad deben velar. Lo cierto es que la comunidad pescadora artesanal en Buenaventura está ávida de una política de pesca que les favorezca, pues la realidad, según ellos, es deprimente.